Cambiamos el café por el agua. Sí, no, se me olvidó traer el café. Hola, muy bien, aquí estamos. ¿Todo bien? Listísimo, llegamos a Quiñenco, a pesar de todo. Súper bien, súper bien. Saludos. ¿Cómo está todo, Juan? Todo bien, súper bien. ¿Cómo está el cafecito? Excelente. ¿Está calentito, no? Está calentito. ¿Cómo llegó? ¿Sacar a 100? ¿Sacar a 100? Cafecito igual a nada. Cafecito. Vamos a buscar la marca porque nos quedamos en publicidad. Exacto. Disculpa. Bien, bien. Estamos mejorando de a poquito el rendimiento. Tenemos pasta pasta. De a poquito. Todo bien. Todo bien. Excelente. ¿Cansado o no? No. Esto no es nada. No es nada. Muy poco, muy poco. Una pincelada. Muy poco. Falta más. Falta más. Todo. Falta más. Ahora viene lo bueno, dice. Ahora sí es. Hasta la vista, baby. Este hombre es multifacético. Sí, hay que ver que somos ilimitados, en verdad, y no catalogarnos en algún marco. Exacto. Somos abundantes. Estaba bien, estamos esperando lo bueno ahora. ¿Dónde está la subida? Ahora dicen que viene lo bueno. Ya, chicos, en nombre de todos les doy la bienvenida a todos acá, a Laguna Quiñenco. Como les decía acá los compañeros, la Laguna Quiñenco es la laguna que abastece a toda la comuna de Coronel con el agua potable. Por lo tanto, no es un lugar donde se puedan bañar. ¿Ya? Ese es como primer punto. Segundo punto, los que se quedan de volver a Concepción por carretera, hablen ahora o callen para siempre, como dicen por ahí. Jumping on the clouds, singing for the dawn, ripping all your loss, cleaning all your thoughts. Here I go again, jumping on the clouds, singing for the dawn, ripping all your loss, cleaning all your thoughts. Here I go again. Súper pesada, súper difícil, pero igual felicitar a todos los chicos acá, a las compañeras, a las amigas que pudieron conseguir llegar acá al domo. Como les digo, una pelota súper pesada, pero lo importante es que llegamos y llegamos todos bien. Vamos a conversar acá con Daniela. Daniela, queremos saber un poco de tus impresiones de haber llegado al domo. Dimos una vuelta súper larga y súper asesina, se podría decir. Cuéntanos un poco. Sí, bastante fuerte. Bueno, preocupada por un par de integrantes, pero la verdad es que el hecho de que hayamos llegado todos hasta acá realmente me pone contenta. Este es un hito para mí, yo no había venido nunca acá y creo que varios también no conocían la ruta, pero ha sido maravilloso. El guía Alexander, fantástico. El grupo idem, así que pucha, anotarse en mi lista la próxima vez. El grupo estaba bien compactado, hay de todo. Lo que sí, había harta subida. Pero así como vamos subiendo uno, hemos ido esperando a los demás. Entonces la idea es que todos los que salimos, lleguemos todos juntos, cada uno preocuparse de cada uno. Esa es la idea. El circuito, el recorrido ha estado bien duro, pero hay lugares que no, yo no conocía. Llevo años andando bicicleta, pero en lugares que no conocía. Y también queremos dar una mención honrosa a este pequeño compañero que nos ha estado
toda la ruta con nosotros, ha apañado fielmente, como dicen por ahí, el mejor amigo del hombre. Ahí llegó nuestro perrito. Obviamente no nos quiere dejar. Todos los días, ¿no? Y acá Sergio ayudando. Si aquí tengo el eslabón rápido. Libre que desarmar. No, no, sí, No!